chingona. Le metieron las olas en la batería. ¿Qué onda? Yo soy Tato, soy guitarra rítmica, soy vocalista. Soy Martín, el guitarra principal, los que tiran los solos. Yo soy Daniel, soy el bajista y me como el bajo, y también soy alcohólico. Y nosotros somos los Fire Prey. Llevamos alrededor de 6 meses tocando formalmente, aunque la banda pues ya lleva algo de tiempo. En realidad lo que pues nosotros interpretamos es un poco de rock, rock urbano, rock pop, rock anti-rock, entonces es un estilo diferente. Y una de nuestras experiencias más chidas que han sido, pues es actualmente que fuimos a tocar a Huehuetán. Y entonces en ese trayecto surgieron varios así como que espontáneos que le surgieron a... Así como que vas atrás en la góndola y Martín va acá y voy yo acá y como por el aire Martín escupe y me cae la baba aquí en la cara y me dice, perdón, no sabía que iba a tocarte. ¿Cómo que no? Si el aire viene para mí. El aire viene para mí, o sea, hay muchas que nos han pasado. Son muchas cosas, pero en realidad esa es una de las principales. La que más ha pegado panadero culero. Es la del panadero culero, porque en realidad como que a todos los motiva a gritar y a decir lo que sienten, ¿no? Sus expresiones. Y es una rola que pues fue inspirada nada más por puro desmadre de ahí. Y entonces pues sí, fue muy panadero. La rola literalmente es puro relajo, no dice otra cosa más que panadero mal pedo en lugares donde no se puede decir grosería, o panadero culero ya en lugares grandes. Pero no dice nada más que eso, o sea, es puro relajo. Pero en realidad a veces vamos así en la calle, ahí en el parque y todo eso, y dicen, ay, yo te conozco, tú eres el panadero culero. Y sí, yo soy el panadero culero. Yo soy el panadero culero. Prácticamente es lo más común que hay, ¿no? De las novias que de repente se pelean y de repente al rato están felices. Entonces, de ahí nos surgió la idea, ¿por qué no hacer una canción de una novia bipolar? No sería mala idea. Como que está de moda, ¿no? Ajá. Está de moda. Sí, y así es tu novia. Pero aparte igual acabamos el día de ayer sacar otra rola que pues, incluso no tiene nombre, pero que próximamente pues las estarán escuchando y esperando que siempre el agrado de las personas, ¿no? Síganos en Facebook y también en algunos teléfonos que hemos dado. Pronto sigan en Facebook, aparte de seguirnos en Facebook, hay que tener en cuenta de que ahí se va a estrenar la rola, entonces ahí van a poder checarla y más adelante se van a poder enterar los diferentes eventos, ya que nosotros no estamos acostumbrados a ir a un evento y olvidarnos de nuestros inicios, sino que ustedes son el motivo por lo que crecemos y ustedes siempre van a estar primero antes que todo. Nosotros somos Fire Prey. Fire Prey. Alivia.